Hey, muy buenas a todos. Estamos aquí jugando Minecraft. Estamos en otro mapa de aventuras, este llamado el Templo de los Creepers. Y nada más nacer aquí, empezamos en un barco y supongo que tendré que ir por allí. Así que vamos a explorar el barco. Bueno, aquí arriba nada. Voy a ver ahí arriba si hay algo. Vale, qué buena. Así. Vale, no. Y por lo que me han dicho, por ahí no tengo que ir, así que vaya directamente para allá, que si no, no es gracioso el mapa. A esa. Esperado un poco a que se hiciera de noche para así poder dormir y si muero aparecer aquí otra vez. Por si acaso hubiera algún fallo o algo que me ha pasado en otros mapas. Va, mapa creado por Adris. Creo que el creador tenía cuenta de YouTube, así que lo buscaré para confirmarlo y lo pondré abajo en la descripción. Su canal y el link de descarga del mapa. En vez de venir los carteles para leer seguidos, trae unos documentos para Microsoft Word, que yo uso al menos, y lo vas leyendo. Así que leer nota 1 y normas. No sé si saldrá en la pantalla, si no, yo lo voy a leer en alto. Estas son las típicas normas. 1. No romper nada. 2. Juega en pacífico. 3. Atento a los carteles. 4. No intentes salirte del mapa. 5. No uses cheats. Recuerda, a mí me la suda, pero si lo haces, el mapa no tendrá gracia. Bueno, yo tengo el Too Many Items, pero no lo voy a usar. Y no tengo nada más. Te recomendamos poner el brillo al mínimo, así será mucho mejor. Esto es muy importante. Solo puedes poner aquí una antorcha de redstone, rojo. Aquí una antorcha en lo amarillo. Y la palanca en una gris. Extra. Hay cofres escondidos en el mapa, recuerda. Lingote de plata, 1 punto. Lingote de oro, 2 puntos. Diamante, 5 puntos. Ah, mira, aquí está. Creador del mapa, Adris. Gracias por los 60 suscriptores. YouTube, user Adris. Estos lo dejaré abajo en la descripción con el link de descarga. Esto de los puntos es de un foro que la gente, si quería luego, podría poner la puntuación final que hubiera obtenido. Así que las normas, ahí. Nota 1, me han dicho que lea. Tú, como otros piratas, saliste al mar buscando barcos donde conseguir buenos botines cargados de tesoros. Después de días de navegación, te encontraste con un templo, una especie de isla. Escuchaste una vez que a veces algunas islas estaban cargadas de riquezas. Por la falta de dinero, decides dejar el pequeño barco aparcado y adentrarte en las islas. También escuchaste que en estas islas habían muchas trampas y desafíos, pero como siempre no le das importancia, pidiéndole a Dios que te ayudara a conseguir el tesoro. Hay una imagen de realmente dónde estoy con la entrada del mapa. Bueno. Sí que soy un buscador de tesoros, soy un pirata. Mola. Bueno. Así que vamos a seguir esto. ¿Esto de dónde ha salido? Coño, mola. Voy a colocarlo. Esto aquí. Esto aquí. Esto aquí. Y vale, sí. Lo voy colocando así. Tengo unas botas de diamante ya puestas. Aquí. Hemos dormido. Por la mañana. Bajamos. Tenemos botes. Voy a pillar unos cuantos por si acaso. Bueno, voy a llevarme dos botes. A todo esto, vale, pacífico. Voy a ponerlo en español, así mejor. Vale, y esto está en oscuro. Voy a poner la vista en normal porque si no se me puede laguear un poco. Y total, parece que va a ser tipo una cueva. Entre ellos, parece que son tipo pasadizos y tal. Así que, bueno. Ya, no sé conducir muy bien uno de estos. Leer nota 2, vale, pues nada, leer nota 2.
Vamos a buscar la nota 2. Vaya, parece que la puerta está cerrada. Puede que tal vez encuentre una forma de entrar. Recuerda, no rompas nada. Bueno, tampoco. Ya me acordaba de sobra. Volver al juego. Vale. Ay, puedo. Ah, vale, ya te pillo. Pues mola el mapa, nada más empezar ya. Ay. Solo que. Vale, esto es lo de la imagen de antes. Espero que disfrutes del mapa. Mola. Ok. Un lingote de hierro. Creo que era un punto. Si nos llevamos el diamante, ya está, ya tengo mi tesoro. Ahí hay lava para iluminar. Vale. ¿Qué coño? Vale, lo siento mucho por el. Oh, en oscuro jugarás mejor, pero es que no veo casi nada. Vale, ahora veo. Ok. Leer nota 3. Más antorchas. Voy a llevarme las antorchas. Y la armadura. Vale, esto aquí. Pongo la armadura. Ok. Leer nota 3. Mierda, mierda. No sé muy bien qué ha pasado, pero esto no me gusta. Al menos han dejado algunas antorchas en el baúl. Puede que me sirvan. Pero ahora que lo pienso, si esta trampa no me ha matado, significa que tengo que salir de aquí. Supongo que sí. Y el meme de ok. Bueno, continuemos. Puedo poner antorchas. Y aquí otra. Tengo muchas. De momento. Luego me quejaré, probablemente, porque no tengo antorchas. Voy a romper esta. A ver. Por aquí. Allí al fondo pongo otra. Me cago en los laberintos. Aquí nada. A saber las vueltas que he dado ya en círculos. Boom, estás avisado. A ver, en ese. Vale, pues para mí, ¿qué va a ser por aquí? Quiero ver antes por si acaso que otra. Vale, pues sí. Vamos. Alas, boom. Estás avisado. Así que. Rápido.
Sí. Qué extraño. Cansa. Bueno, pues todavía no es de noche, así que no puedo descansar. Voy a ir poniendo antorchas por aquí. Ahí. Espero que sepas correr. Me voy a cagar. ¿Por qué? Ah, no. Eso es que no. Pasa. Pasillo secreto. Pasillo secreto. Picaste. ¿Por qué me esperaba algo? Me esperaba una bomba. O algo. Pero eso también jode. Vamos a ir cogiendo las cosas de aquí. Tengo dos arcos ahora. Las flechas. Y voy a coger todas las antorchas, comida. A ver, por lo que me habían dicho antes, los lingotes no sirven de nada, excepto para los puntos. Así que los voy a poner ahí. Esto lo guardo para situaciones. Solo puedes dormir por la noche. Pues me dice que duerma, así que ya que tenemos esto, voy a usarlo para... A ver, esta. Ahora, ok. Es para lo único que lo voy a usar. O sea, ni pensaba usarlo para eso. Ya he dormido, ¿no? Sí. Ok, pues vamos para allá. Espero que sepas correr. Bueno, pues no ha estado mal del todo. Vale, y la palanca solo la puedo colocar en uno gris. Aquí no estaría. Aquí no lo veo bien. ¿Cuándo he venido el otro? A ver, un momentito. Vale, no. Vale, pues tenemos que encontrar la palanca. La placa gris. Espérate, esto me pasa en otros mapas. ¿A que tengo que romper los espejos? Digo, los cuadros. Vale, ya activa uno. Joder. Ahora. No sé si los habré colado, así que tiro todos los posibles. Uno para abajo, dos para abajo, tres para abajo, cuatro. Aquí voy a poner la vista lejana. Qué larga. Vale, pues tampoco sirve de nada. Porque eso ya sí que no los veo. Así que, vale. Venga. Dale más arriba. Ese. Ese otro. No estaba apuntando a ese, pero bueno. A ese sí le he apuntado. Venga. Qué buena. El maestro de las flechas. Ya verás cuando luego contra los bichos no tenga esta puntería. Vale. Y... Ah, mira. Creo que en la primera se ha abierto.
una palanca. La de Redstone. Y una antorcha. Ah, vale, estamos bajo ma. Bajo en ma. Para los noobs. Con cariño, mamá. Ay, qué bien. Para los noobs. Me cago en la puta, para los noobs. Pues soy un noob entonces, porque joder.